muerta, Alejandra. Adelante, Andrea. ¿Alguna novedad? Solo que tenemos tiempo, lo habrá notado. Sí. Cuando vine estaba nublado y soplaba un aire muy fuerte. Ojalá y no se convierta en ciclón. Aquí son frecuentes estas épocas del año. Vaya tranquila. Yo me ocuparé de todo. Gracias, Andrea. ¿Desea algo, señorita? No, solo estaba mirando. ¿Alguien la está esperando? Denle su nombre y diré que lo llamen. No, parece que no está. Se trata del señor gobernador. Upitaki, ¿qué hace su prometida? Seguramente yo. ¿Por qué lo dice? Acaba de marcharse con la señora Balmaceda, dueña de este lugar. Pues no puede esperar. Me marcho. Diga algo, si te deja. No, se lo diré personalmente. Gracias. Se compran tierras en la costa del sur y se pagan. Pues ahí donde se interesan en comprar tierras en la costa del sur. Sí, señora, aquí es. ¿Y están dispuestos a pagar lo que vale? Naturalmente. ¿Sabes? Tengo una hacienda de 145 hectáreas. Es el lugar donde ustedes se interesan. ¿Quiere venir por estas oficinas para ponernos de acuerdo? Tierras ya tienen una hipoteca. Por favor, nos interesan de todas maneras. ¿Quiere anotar la dirección? Regreso a San Juan. Ya está fuera de peligro y en cuanto lo vende antes. Pues quiero que te vayas a la hacienda. ¿Vendrán también? ¿Podrás visitarlo de vez en cuando? Y perderé el afecto. Pero tú ya no estás matrimonio. No, Rafael, te quiero. Quiero regresar a la hacienda con tal de que mi hijo se curara. Pero ahora... No puedes retractarte porque lo ves que mejora. No puedes vivir en San Juan. Rafael tiene una deuda muy grande. Lo comprendo, Javi. Bueno, entonces, ¿cuál es difícil la situación? Ánimo, Carmen. ¿Qué te quita de ti, de niño? No, creo que no te comprendo. Tienes razón de estar junto a tu marido, aunque sea pasando penalidad. Mi condena una soledad eterna. Comprendes por protegerte a ti y al niño. Rafael tratará de dar la tienda, logrará demostrar que la muerte de Ramón fue un accidente. ¿Cuándo? Yo te ayudaré en lo que pueda. Pero la tienda es la casa de nuestra familia, tu casa, Carmen. La única que tiene. Aborrezco volver a mi miedo a volver a salir. Por ella, esa es la maldición de la salvaje. Tranquilízate, Carmen. No pasa nada. Hasta luego, Sofía. Gracias por todo. Espero verte. ¿Quién es el interesado en esta tierra? El hombre rico, la misma región. La hacienda está dividida entre mi hermano y yo. Necesito consultarle si está de acuerdo. ¿Dónde estoy con él? Somos los que mejor pagan. De todas maneras, puede vender su parte. Quizá luego su hermano venda la suya. Déjenme consultarlo, por favor. Piénselo, señor Narváez. Es una oportunidad de vender bien vendida. Una tierra por la que nadie pagaría más. Thank you.